que desde la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal hemos enviado un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica, en concreto a la directora general responsable del tema de residuos, por la preocupación que nos causa las repercusiones que puede tener un ámbito muy concreto de la nueva ley de residuos. En este sentido, la ley de residuos es muy necesaria, además creemos que es una muy buena ley, pero hay un ámbito concreto que consideramos que debe tener en cuenta la realidad del campo aragonés, y es el relacionado a la quema de determinados residuos procedentes de restos de poda o de restos de tratamientos selvícolas. En este sentido, con esta nueva ley echaría por tierra el trabajo de muchos años en el manejo técnico del fuego, tanto por parte de los agricultores, a los que generaría problemas para deshacerse de unos residuos que en muchas ocasiones no es viable tener otra posible eliminación que no sea la del uso del fuego, y que además pues pondría en riesgo el tan necesario paisaje en mosaico que queremos crear en nuestro territorio para prevenir incendios, ¿no? Y que si esos restos se acumulasen en las fincas, pues podrían generar también un problema de prevención de incendios. También el fuego es una herramienta técnica para las administraciones que nos ocupamos de la prevención y la extinción de incendios forestales, y queremos que se pueda seguir utilizando. Es verdad que hay momentos que esos residuos podrán eliminarse de otras formas, pero en general, cuando estamos hablando de zonas de muy mal acceso, todos los restos de los trabajos forestales que hacemos, o incluso la puesta en duda de la utilización del fuego para otro tipo de quemas, pues hace que creamos y que hayamos instado al Ministerio a que haga las modificaciones necesarias en ese artículo 27.3, que es el que hace esta restricción, y que creemos que cabe, tanto en el espíritu de las directivas europeas, adaptar a la realidad del campo aragonés, que lo es también en otras comunidades autónomas.